Dice aquí doña Celina desde El Salvador: siento que Dios no me contesta cuando más lo necesito. Trato de hacer las cosas bien y ahí todo me sale mal. Pastora Consuelo, ¿qué le diría a usted a esta hermana? Yo creo que muchas veces nos acercamos al Señor no con el corazón, sino con la mano extendida. Y pienso que pues todos tenemos necesidades de muchas índoles. Y si lo miramos bien, todos hemos llegado al Señor en un momento dado de la vida a clamarle por una necesidad que tenemos. Pero Él, que todo lo sabe, sabe en qué tiempo tenemos que resolver esa necesidad y sabe a través de qué tenemos que pasar para pegarnos más de Él, para conocerlo, para crecer espiritualmente. Y él sabe todo. Lo que nosotros tenemos es que confiar que Él, en el tiempo de Él y a la manera de Él, nos va a responder nuestras oraciones. Pero en el camino, mientras nos responde, pues nos está formando, nos mantiene pegaditos de Él. Yo siempre he creído que el Padre Nuestro dice, el alimento, el pan, dánoslo hoy. Porque estoy segura que si nos diera el pan de un mes, volveríamos a buscarlo al mes. Entonces creo que Él nos mantiene pegaditos a Él a través de necesito esto, yo lo busco, yo lo quiero conocer, yo voy a acercarme de verdad, de corazón. Y en el camino lo vamos conociendo más, lo vamos amando más, y creo que esa es la forma como nos llegamos a pegar de verdad, verdad del Señor. Excelente. Dice aquí doña... Oye, es que, perdóname, me llama la atención la pregunta porque él dice que todo lo que hace le sale mal, y entonces por implicación sus acciones significan que Dios no le contesta. Don Jonás, ¿qué tú crees? Porque a mí me parece que la situación aquí es una situación de sabiduría, de malas decisiones. Y que lo que necesita es conocer cómo tomar decisiones que sean correctas versus espiritualizarlo. Habría que especular. Podría no me ser, gusta, podría ser. Para que sufría Juan Carlos. Sí, sí. ¿Qué? No, recuesta. Sí, es que podría ser tantas cosas, ¿verdad? Yo sí creo, sí le digo a la hermana, ¿verdad? Si usted está haciendo las cosas bien y no le está yendo bien, hágalas mal y verá que le va a ir mucho peor. O sea, yo soy un convencido de la palabra de Dios y de sus promesas, y usted aférrese de lo que dice la palabra, actúe conforme Él nos enseña la palabra de Dios, y los resultados van a ser positivos, van a ser buenos. Todo lo que usted siembre lo va a cosechar. Si siembra buenas acciones, buenas decisiones, va a cosechar de eso. Si usted empieza a decir, ah, no, yo con eso no le creo, empieza a portarse mal, le va a ir pero horrible. Porque si usted siembra la mala semilla, la va a cosechar la mala cosecha. Y siempre la cosecha va a ser más grande que la semilla. Entonces, siga, agarre la palabra del Señor y siga, porque eso va a cambiar. Tiene que cambiar porque Dios no es un mentiroso. Hoy escuchaba el libro de Gálatas y el capítulo 6, verso 9, que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Obviamente hay que poner todo en las manos del Señor, y creo que con el tema de la ansiedad también, pero bueno, ahí vamos. Dice aquí doña Aura de Argentina: Pastor Super Orlando, ¿cómo tengo aceite bendecido para bendecir las cosas materiales y sanar? ¿Se consigue esto, de verdad? Bueno, eso parece un poco de brujería ahí. Hay que tener cuidado. La bendición en nuestras vidas está presente sin ningún icono y sin ningún artefacto. Sin embargo, cabe decir que sí hay momentos guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el apóstol Santiago habla de ungir con aceite. Pues el aceite no tiene ningún poder, pero es un evento que se hace bajo la unción en el contexto ordenado de la iglesia, dirigido por el Señor, en el que algún momento un padre, una madre, una persona unja con aceite, especialmente si es una persona. Yo también creo que existen momentos del Señor donde se puede ungir a la ciudad, o se puede hacer algo
simbólico, pero espiritual, para que tenga poder si es dirigido por Dios, en ese sentido. Pero mi consejo es que simplemente yo decidir que puedo usar agua o aceite para bendecir algo, y entonces solamente cuando eso pase va a haber bendición. Eso es incorrecto. Ya la bendición la tenemos, tenemos la unción, el poder de Dios, simplemente que seamos dirigidos por el Espíritu Santo cuando hagamos cosas que pueden ser extra bíblicas, que no son correctas y que pueden no producir nada al final de cuentas, se convierta en un acto de magia o tratando de hacer que Dios haga algo por fórmulas que no son, no solamente no son bíblicas, sino que no son dirigidas por Dios. Ok, interesante. Dice aquí Sugar de México, ¿qué relación hay o hubo entre lo que hizo Hitler con los judíos y lo que dice la Biblia de la persecución que sufrirá el pueblo de Israel? Pastor Juan Carlos, ¿hay algo que se pueda ver relación? Para mí ninguna. Una época histórica que les tocó vivir. Hitler no solamente persiguió judíos, persiguió un montón de gente con la cual no estaba de acuerdo. Obviamente entendemos, ¿verdad?, que hay gente que quiere, cada vez que se menciona Israel o el pueblo judío, decir que esto es algo de lo que estaba anunciado anteriormente. En este caso no lo diría así, es simplemente una condición muy propia de la Alemania del siglo pasado, donde la posición económica de los judíos en su ambiente era muy influyente, y de eso quiso aprovecharse este líder llamado Hitler. Pero no le veo mayor relación con ninguna otra parte de la Biblia. Dice don César desde Honduras, Pastor Juan Carlos, ¿existe la suerte? ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, lo que la Biblia llama suerte tal vez no es lo que usted puede pensar que es la suerte. La suerte en la Biblia se utiliza cuando, como un método para escoger cuando yo no sé qué escoger. Ejemplo, usted me dice al de la derecha o al de la izquierda. Como no tengo preferencia para el de la derecha ni la izquierda, ¿verdad?, puntero derecho, puntero izquierdo, no son muy buenos, entonces dejémoslo a la suerte. Entonces se escogía, por ejemplo, dos piedrecitas o dos varitas, y se escogía metiendo la mano, se sacaba uno. Si salía este o salía el otro, esa era la suerte. Entonces la Biblia dice, se echa en el regazo la suerte. Era un método para escoger cuando no sabemos. Y se usó para repartir la tierra prometida, imagínense. Se usaba para los turnos de los sacerdotes, se usaba, bueno, para tantas cosas que uno para diría. Para escoger un discípulo. Bueno, se usó en Hechos 1 para escoger el sucesor de Judas, el número 12. Así que fue un método usado por los judíos. Pero cuando usamos la palabra suerte, estamos hablando de otra cosa generalmente. Más sortilegio. Ajá, mismo. Sortilegio, ¿verdad? Que de casualidad o alguna fuerza lo ayudó para que ganara esto o le saliera favorable lo otro. O que alguien lo acompaña a la buena suerte. Es no correcto. Tanto. Y ese es otro uso de la palabra suerte, que la Biblia lo muestra, pero como un espíritu satánico, ¿verdad? Un espíritu maligno. Bueno, satánico diría el pastor Alberto. Un espíritu del otro orden, ¿verdad? Un espíritu negativo. Que la Biblia lo menciona, le sirven libaciones a la suerte, que era ya una divinidad en el mundo pagano. Pero para nosotros la suerte, existía ese tipo de suerte, pero no la suerte que hoy en día la gente menciona. Creemos en el favor de Dios, y el Señor es el que cuida de todos nosotros. Así que si algo me pasa a mí es porque Dios lo hizo. Y también hay un factor matemático con la suerte, ¿verdad? La suerte, hay una probabilidad y una estadística de que algunas cosas suceden, y a eso se le llama suerte también, ¿verdad? Pero es un factor ya matemático que ya ahí ya la no... probabilidad, no, sería una este probabilidad, caso, sí. Exacto. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido.